yo no hablo mucho del rival, trato de respetarlos porque si uno habla bien, pensar que quiere quedar bien, si uno habla mal, se piensa otras cosas. Yo trato de mantenerme al margen de los equipos rivales, los respeto. Tengo una gran amistad con el profe Mesa, un tipo importante en mi vida. Pero bueno, hablo solamente de Pumas y la idea es ganar, venga quien venga, así venga el colero, venga el líder, venga el de media tabla, venga el que estamos peleando la calificación en la última jornada. El que sea Pumas tiene que salir a jugar, a respetar su estilo, a buscar morder el partido, a generar situaciones de gol y obtener el resultado positivo. Creo que siempre hay cosas por mejorar. Y bueno, creo que es en nuestra cancha el partido con nuestra gente y dijimos que esta cancha tenemos que ser una cancha difícil para cualquier equipo que llegue y el domingo es un partido importante que nos deja 3 puntos y la posibilidad de seguir en la suma de puntos para la liguilla. Vamos a ganar 3 puntos y después el ganar genera otras cosas estadísticamente, bueno, es cosa que a nosotros tampoco nos quita el sueño, ¿no? Lo que nos ocupa para el domingo es tratar de ser un equipo competitivo y que a través de buenos momentos de fútbol logremos la victoria.